Contame desde casa. Vamos a hablar de los estereotipos, de los estereotipos que nos atraviesan, sobre todo y en particular a las mujeres. Si tenemos panza, si somos altas, si somos petisas, si somos placas de trigueña Hoy en Contame desde casa, Lala Pasquinelli, una de las creadoras de mujeres que no fueron tapas. Nacional de la Plata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vero, bueno, bien, encantada de estar acá. ¿Cómo marcha la campaña Hermana Soltá la Panza? Vamos a empezar por ahí porque creo que es uno de los estereotipos que más nos pesa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, todas tenemos panza. O sea, claro, es inherente a la condición humana, digamos, pareciera hasta ahora, por más que, que todo el tiempo nos estén diciendo que es una falla eh, corporal, eh, lo cierto es que panza tenemos todas y todos, y, y bueno, también la campaña tiene que ver con eso, ¿no? Con romper un poco, o, o esencialmente con eso, ¿no? Tiene que ver con, bueno, meternos, como siempre nos metemos con el ideal de belleza, con el mandato de belleza que, que tiene una una incidencia tan grande en la construcción de la identidad de las mujeres porque si hay algo que tenemos que ser más que cualquier otra cosa es eh, agradables a la vista, ¿no? objetos agradables a la vista, objetos de deseo y eso va a definir mucho de lo que nosotras seamos a lo largo del tiempo en de nuestra vida y, y cómo nos sintamos con, con nosotras mismas y con nuestro cuerpo por más que parece una cosa superficial es muy profunda, son profundas las consecuencias que tiene ¿no? en, en, en nuestra vida, en esto de sentir no vergüenza, eh, sentir un orgullo, reconocernos como valiosas, darnos la posibilidad de tener una voz o de ocupar los espacios, lamentablemente tiene un montón que ver con, con esto del, del mandato de belleza. Entonces, bueno, la campaña tiene mucho que ver con eso, con, con poner en cuestión ese ideal justo ahora que viene el verano, ¿no? La excusa es esto de llegar al verano, que nos empiecen a bombardear desde todos lados con publicidades, eh, mails, redes sociales publicidad en redes, en los medios, en todos lados, hasta muchas notas ¿no? que vemos en los medios digitales, de, bueno, eh, las mil y una recetas para adelgazar en esta época y los pseudo genios de, de, digamos, de la estética que nos dicen cuáles y tales cirugías tenemos que hacernos y todo esto. Entonces, eh, aprovechamos esto para, para hablar del cuerpo y para volver a hablar de esto, eh, de esto de qué construyen estos ideales, qué historias escriben, qué violencias escriben en nuestros cuerpos y en nuestras historias, y, y también, bueno, ¿no?, problematizar el tema, esto de que vos decías, ¿no?, que es una obviedad, y sin embargo parece que estamos hablando de física cuántica porque nadie lo entiende, ¿no?, esto de, de bueno... Somos cuerpos humanos en permanente transformación además, y Además, la, la sensación es que el equivocado es uno, ¿no? que, que en realidad no es la sociedad que te está imponiendo un estereotipo que además es imposible de alcanzar. Y además le sumo a esto que se pone en riesgo la salud. Digo, si uno mira la tele, hay eh, no sé qué cosa para que tus intestinos funcionen mejor. Bueno, mis intestinos funcionan como tienen que funcionar, salvo que tenga un problema médico que será atendible, Digo, o una sal, o un eh, suplemento para, no sé, supuestamente que la comida no engorde. No no, increíble, sí, hay, hay, una, hay una industria multimillonaria ¿no? que, eh, que, que se enriquece gracias a este modelo de delgadez, y que además se vende como salud también, ¿no? lo que vos decías un poco hoy, eh, hay como una tríada que es... Eh, la belleza es igual a lo bueno, es igual a lo delgado y es iguatría, no, eh, no sé cómo se dice, pero esta idea de que, bueno, lo, la, la belleza y la delgadez son iguales a la salud, ¿no? Entonces, bueno, es, ese es un discurso constante en el que nos estamos moviendo y del que no terminamos de salir. Cuando si nos ponemos a mirar, bueno, la verdad que este modelo de, digamos, de delgadez eh, enferma... De, de un montón de maneras, digo, no solo a través de la bulimia y anorexia, que Argentina es un país que tiene, digamos, el, el, triste, eh, el, el, el triste privilegio de, de, de encabezar la lista de los países con más eh, casos. Eh, y, y con edades cada vez menores, eh, sino, digo, un montón de, de, de problemas adicionales que trae exponernos a la extenuación física a través de rutinas que quizás no son saludables, que tienen que ver con reducir Pensaba el cuerpo. Lala, que, eh, perdona que te interrumpa, pero pensaba oh. que además eh, aparece esa especie de gordofobia de aquella persona que es obesa y que tiene un problema de obesidad y que sí necesariamente debería hacer un tratamiento porque ese tipo de obesidad es riesgosa para su salud, aparece discriminada. En vez de decir, bueno, no, es una persona que es obesa como podría ser diabética, como podría ser asmático. Digo, ¿aparece la discriminación en vez de la ayuda o la mirada depositada en un problema de salud? Sí, que también ahí también hay un montón de, de, de cosas para desentramar por esto de que hay una, hay, una, hay una mirada, digamos, hay un juicio moral sobre esos cuerpos, hay un odio a esos cuerpos, eh, revestido de esta preocupación por la salud de estas personas que es un poco, digamos, si, si entramos a rascar ahí queda poco de esa preocupación porque, a ver... Eh, fumar te tampoco. Un montón de gente fumando en la calle. Digo, es más probable que te mueras por fumar que que te mueras por, gordo, por gorda. Y, y vos, digo, vemos un montón de gente en la calle fumando y no se le acerca gente a, a, y, y, la mira, y lo mira con asco eh, y le hace comentarios sobre su salud. Digo, y un montón de otros hábitos que podríamos eh, tener, digamos, analizar eh, en términos de lo saludable y lo que no. Creo que que ahí hay, hay esto, ¿no? Hay este, hay este, digamos, hay este estereotipo que dice que todo lo que no sea delgado y ni hablar los cuerpos que sean gordos eh, son reprobables, eh, tienen que ver con la fealdad, con lo que es malo, ¿no? Con, bueno, con, esto, con este estereotipo de lo no saludable, como si además, por suerte, igual hay algo ahí que está empezando a cambiar, esto está bueno contarlo, que es que se, se digamos, se va a sacar. Eh, por ejemplo, la obesidad como, eh, digamos, como, como factor de riesgo de un montón de cosas que se venían diciendo, porque bueno, no está tan claro que eso sea siempre así, no está tan claro, digo, hay un montón de cosas, ¿no? Como antes había cosas, eh, hace 40, 50 años, había un montón de estudios médicos que avalaban a la industria de la nicotina y decían, ¿no? Estudios médicos, que digo, corporaciones, que ponían mucha plata para que se dijeran esas cosas y se decía, en, en, yo me acuerdo, no sé, digo, esto se debatió en el Congreso de Estados Unidos, había grandes investigadores que venían a decir que eh, fumar no era para nada perjudicial para la salud, ¿no? Bueno. Eh, sí, de no todos sé, modos, digo, me ¿no? parece que una cosa es la obesidad mórbida, digo que sí es un problema, digo, porque tiene que ver con la estructura ósea de. Eh, unos kilos de más digo digo porque sí bueno lo que, lo que pasa es que pareciera que la gente tiene la capacidad de definir con su simple mirada quién está dentro de esa categoría que vos decís y quién no y no sé no somos médicos para decir si esta persona sí esta persona no y también es una decisión individual de cada persona lo que hace con su cuerpo lo que come deja de comer y cómo vive creo no digo hay un montón de gente que hace cosas que son daninas para sí misma y sin embargo no las criticamos con el mismo nivel de énfasis no sé me parece que es como algo sobre lo que tenemos que seguir pensando bastante pero bueno en definitiva digamos la campaña lo que viene a poner en cuestión es estos modelos de de, de ultra delgadez y esta idea de que solo esos cuerpos delgados valen, merecen eh, tener visibilidad, merecen eh, existir, tener una voz, ocupar los espacios y, y demás. Más allá de, digamos, de la delgadez, eh, también la belleza exige un montón de gestualidades de sumisión a las mujeres, ¿no? La belleza hoy también tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la quietud, ¿no? Calladita, te ves más bonita eh, y toda esta idea de que, bueno, mientras menos molestes, mientras más sonrías y mientras menos inquietes a nadie, más linda vas a ser, ¿no? Esta, tengo tengo la también la sensación que además hay un estereotipo para cada persona. Digo, si sos delgada, bueno, eh, el estereotipo que se te digo, porque yo soy delgada, he sido delgada toda la vida, pero te cae el estereotipo de sos peluda o no te bronceás si tomas sol, entonces, bueno, cuando vas a la playa, eso es, Digo, siempre hay un estereotipo para cada una, ¿sí? Eh, tenés rulos, el, el, el pelo lacio, y siempre hay una exigencia, digo, porque además veía eh, las imágenes, ¿no? es Hay un estereotipo para cada mujer, o sea que siempre estás un, haciendo un esfuerzo para encasillar en algún estereotipo de todos los que andan dando vueltas, y además atraviesan a todas las edades, porque yo veía las fotos. Hay nenas de 10 años que tienen vergüenza de mostrar su panza. Digo, sí, de 10, no hay de niños 5, de sin 4, panza. Sí. No, claro. Pero bueno, si miramos la publicidad de ropa para niñas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con niños sin panza. Eh, si miramos, digamos, no hay mucho de eso que está circulando hoy y por eso o sea, el modelo se regenera todo el tiempo y creo que en esto que vos decías ¿no? las exigencias creo que lo que te estabas refiriendo era a que nunca alcanza no importa si sos flaca igual vas a si no, eh, no flaca en, no algo, festeta, en algo en sí. algo no vas a encajar eso tiene que ver con que en realidad digamos el ideal de belleza en las mujeres está diseñado de tal manera que para que suceda esto es es un, es un tipo de belleza que algunos autores dicen que es eh, publicitaria porque hay zoom sobre cada parte del cuerpo. Entonces, no es que hay un cuerpo que es el cuerpo ideal, no. De acuerdo al momento y a la época, hay un tipo de piel que es la ideal, ¿no? que es sin poros. Los ojos hay una forma, las cejas hay otra forma. Esta parte es La nariz, los <laughs> dientes, la piel del cuello, los hombros, los brazos, hasta las muñecas, o sea, todo. Entonces, nadie, es imposible que alguien encaje en ese modelo, a diferencia de cómo se observa, cómo se valora, por ejemplo, la belleza en los varones, cómo se observaba la belleza hace 300 años, que era como algo más del orden de lo armonioso, ¿no? Que más o menos toda la figura fuera armoniosa. Bueno, hoy, y esto tiene que ver con, bueno, vender... La pasa con la transpiración? Digo, uno ve en las imágenes, en la televisión, en las publicidades, hombres transpirados, aún con las remeras transpiradas haciendo gimnasia. Las mujeres nunca transpiramos. O sea, sí claro, transpiramos. no hay que transpirar no hay que transpirar porque si sos mina no puedes transpirar entre otras cosas que no puedes hacer como bueno otras como ir al baño por ejemplo que tampoco claro. tampoco eh, bueno no y tiene que ver con todo esto de bueno esto que decíamos recién cómo la belleza no tiene que ver solo con las formas del cuerpo, sino que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué lugares, con, de qué manera, qué gestos puedes tener. Digo, tampoco te re, podés reír fuerte si sos Mina, ¿no? Y tampoco podés tener movimientos bruscos, y tampoco podés hablar fuerte, y tampoco podés hacer todas las cosas que te darían poder, probablemente, ¿no? Que te permitirían ser respetada eh, o ser temida, que no estaría para nada mal tampoco. Eh, no, entonces, y si se enojas, no... loca. Exactamente. Si te enojas, sos una loca o sos una histérica, entonces ya ahí perdiste. Entonces, bueno, no puedes enojarte, amalco. pero tampoco. Claro, entonces, bueno, eh, o sea, digo, ¿no? El modelo siempre es de sumisión. Eh, para ser eh, obediencia y sumisión para, bueno, ser valorada, que tampoco lo, lo, lo vas a hacer, pero es como lo que se propone. Entonces, por eso, digamos, nadie va a encajar nunca y esa es la trampa y. Y sobre todo la trampa es, como vos decías recién, esto me pareció súper importante de lo que dijiste. Eh, creo que uno de los éxitos más grandes que tiene el modelo en, en sí, digamos, y que esto tiene que ver con cómo se construye a través de la violencia simbólica, es que eh, esto está internalizado en cada una de nosotras. Entonces, cada una de nosotras nos vamos a sentir mal frente a este modelo, pero vamos a pensar que nos sentimos mal no porque hay afuera un sistema de opresión sobre los cuerpos que construye un ideal de belleza inalcanzable, etcétera, sino que nos vamos a sentir mal porque vamos a pensar que hay algo que está mal en nosotras, en cada una de nosotras, que tuvimos la desgracia, mala suerte de nacer en una familia donde son gordofóbicos, uh -huh. o que mi, yo eh, soy vaga y entonces no encajo porque yo podría hacerme una lipo o a, a, a correr la maratón de no sé qué, o hacer crossfit, o qué es yo qué, y entonces encajaría, o que eh, mi forma son las inadecuadas. Entonces siempre la responsabilidad... Recae en cada una de nosotras. Y eso y creo que es, es como el gran éxito del sistema. Otro modelo falso que creo que tenemos, sobre todo eh, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, esto de tener los rasgos europeos, ¿no? <laughs> Que son los que valen, ¿no? Bueno, de los que tenemos ojos claros, casi que tenemos ganados el cielo. Claro, sí, ya es eh, un estatus superior. Bueno, porque la verdad es que el ideal de belleza que se nos impone en general es el del de norte de Europa, ¿no? O sea, y el, nor el norte global en general. Entonces, fíjate que, además, qué nivel de crueldad que tiene eso, porque claramente, digo, en este territorio, en estos territorios, es el ideal de belleza que en general, digamos. Eh, existe por acá. Eh, bueno, o sea, no somos así, no medimos un 80, eh, no tenemos esa forma de cuerpo, no tenemos ese nivel de magritud en el cuerpo y delgadez, o sea, es otro clima, es, nos alimentamos de otras cosas, eh, tenemos otros hábitos, bueno, etcétera, un montón de cosas. Eh, genéticamente, digo, bueno, o sea, acá la población está mezclada, todavía nos creemos que somos los que bajamos del barco. No, ya no mezclamos, o sea, estamos recontramezclados. Eh, Ahora, no. Lana, ¿cómo, ¿cómo todo esto de lo que venimos hablando se internaliza? Digo, eh, se internaliza muchas veces sin querer, ¿no? También nuestras familias, digo, eh, el, el ideal de la nena cumple 15, entonces eh, tiene que adelgazar, tiene que ponerse linda para el cumple, sí. Y después porque se casa, y después porque egresa, y después. Después de que fue mamá, la exigencia de que su cuerpo vuelva a ser el de antes, cuando bueno, es imposible. Sí, eh, sí la educación, digamos, esto se internaliza a través de una educación que no es solo la, digamos, la socialización primaria ni secundaria, es la, la educación que vamos a recibir eh, de nuestra familia, de la escuela, de la cultura, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, sin, sin, digamos, sin solución de continuidad. Y. Eh, y también digo, no, lo aprendemos jugando, lo aprendemos por mandato familiar, lo aprendemos por presión social, o ¿no? recién hablaba con alguien sobre esto de, bueno, como eh, las exigencias, ¿no? Ser eh, la persona decía sí algo de maleable o, o como cuando tenés que estar flaca. Y bueno, o sea, o sea, es disciplinamiento, eh, no tenés muchas posibilidades, digamos, de escaparte a eso, o sea, eh, es colectivamente cómo nos podemos escapar, pero de forma individual es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, digo, aprendemos y, y repetimos esto eh, por distintos tipos de estímulos, ¿no? También por premio, por castigo, porque lo tenemos aprendido como un juego, por lo que sea, pero, pero en general es muy difícil escapar a... A este mensaje que dice que si no sos de esta determinada manera no vales nada. Lala, a través de la página de Mujeres que no fueron tapa o de la campaña eh, Soltá la Panza, ustedes notan ya en algunos casos problemáticas profundas, digo, eh, depresión, aislamiento, digo. Sí, sí, eso es. Eh, eh, Nosotros hace muchos años que hablamos de estos temas y. Y, y hablamos de esta manera, no o sea empezando a darle voz a las historias de las mujeres que nos siguen y, y, y que bueno cuentan anónimamente y claro que sí o sea personas que no salen de su casa, personas que tienen vergüenza de eh, bueno no sé ponerse una malla, eh, personas que eligen no Quizás ejercer su profesión porque les da vergüenza cómo se ven. Y digo, ¿no? O sea, todo tipo de situaciones que suceden y ni hablar de lo que pasa con las infancias y las adolescencias, eh, que, bueno, no, no es que no, digamos, no es que no mejora, sino que viene empeorando porque, porque bueno, ¿no? El sistema se, se, se sofistica y se hace también más eficiente, ¿no? O sea,. Eh, no sé qué edad tenés vos, pero yo tengo 45, entonces yo podía ver estas imágenes en la tele, en algún cartel de la calle, en un kiosco de revista qué sé yo. Hoy el celular, los chicos lo tienen desde muy chiquititos en la mano todo el tiempo y si no es el propio es el de los padres y miran en YouTube videos donde las nenitas son eh, esto, ¿no? Esta hegemonía en mini. Y, eh, y si miramos digo la ropa que hay para las niñas hoy es ropa completamente adultizada que tiende a digamos eh, esto no o sea enjuiciar de alguna manera los cuerpos de la misma manera que cuando sean adultas y las publicidades de ropa para nena las nenas son rubia, blancas de, chiquititas delgaditas o sea muy difícil eh, ni hablar en claro, las adolescencias trabajan con las digo además de lo que están haciendo a través de, de las redes sociales y eso han trabajado en las escuelas digo hay buena recepción eh, en, porque no es un tema realmente que se hable eh, que debería hablarse desde, desde el jardín de infantes sin embargo es un tema invisibilizado no sí es un tema invisibilizado porque creo que lo tenemos esto es lo que vos decías no lo tenemos todos, todas y todos adentro este modelo de bueno, hay que ser así porque esto es saludable, porque esto es bueno, porque todo esto ¿no? que, que decíamos. Nosotras desde 2017 hacemos el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que lo que hacemos es compartir actividades nuestras que abren estas conversaciones eh, y que hackean mandatos y estereotipos con docentes que quieran llevar estas conversaciones y estas actividades a sus aulas. Eh, al principio teníamos una sola actividad, el primer año, que era el, el hackeo de revistas, donde tratábamos de hackear esta este hegemonía eh, corporal y como poner el foco en otro lado con una pregunta que era, que sigue siendo, porque esa actividad sigue existiendo, que era, ¿cuándo a vos te encanta ser vos? ¿No? Entonces esto nos permitía eh, abrir un montón de conversaciones y que que quizás no se suceden en el aula, ¿no? Y que, se, que los chicos y las chicas pudieran hablar de cosas que en general no hablaban y que tenían que ver, digo, a partir de esto de bueno, cosas que les gustó, digamos que los hacían sentir bien, que no tenían nada que ver con la apariencia física ni con nada de esto y poner, poner en cuestión esto. Y bueno, después a lo largo del tiempo el festival fue creciendo con un montón de actividades, hoy son 20 actividades, el año que viene supongo que van a ser bastantes más porque bueno, se va a sumar esta campaña y se van a sumar lo que lo que lo que hemos hecho a lo largo de los años fue sumar también organizaciones eh, con las que tenemos una afinidad ideológica, una afinidad de conceptos, eh, científicas de acá, chicas en tecnología, la Fundación PH15, la Fundación NET, eh, privilegiados que hablan sobre la masculinidad, bueno, eh, Chirimbote. Entonces, lo que, lo que hicimos fue sumar actividades de hackeo de consumos culturales que tienen los chicos y las chicas, ¿no? Inicialmente el festival estaba orientado a secundarios, y hoy está orientado a hay actividades para inicial, hay actividades para primaria y secundaria, y se fueron sumando muchas universidades, sobre todo psicología, comunicación social, ciencia política, ¿no? Como, bueno, esas carreras se, se han ido sumando por suerte, de, de algunas universidades nacionales, y, y centros de formación docente, que también han participado, y participan un montón. Y la idea es que, bueno... Ay, no sé, desde hackeo de memes, ¿no? Entonces, bueno, tomamos los memes y vemos qué discursos están construyendo los memes y qué discursos podrían construir los estudiantes, digamos, ¿no? Poniendo en, en cuestión todo esto. Eh, lo mismo con las películas, con las series, con youtubers, con TikTokers, con, bueno, lo que ellos y ellas estén consumiendo, porque digo, una cosa es lo que nosotros queremos que consumen videojuegos y otra cosa es lo que ellos están consumiendo y qué... Y que puedan esto, ¿no? Tener esta mirada crítica sobre, bueno, ¿qué men quiénes son estas personas, cómo son todas las personas que eh, construyen estos mensajes que yo estoy mirando y escuchando todo el tiempo. ¿De qué me están hablando? Eh, ¿Me hace bien esto que estoy consumiendo? Eh, ¿Se me parecen? No, no se me parecen en nada. ¿Qué me pasa y con esto? De Y esto de, 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 parece bien de problematizar algo que, como vos decías, aparece como naturalizado. Y le sumo a los prejuicios vos decías que tenías 46 años yo tengo 48 y hay un tema con la edad pero no la edad productiva ¿no? porque uno se supone que tiene que tra digo que es productivo hasta los 65 años bueno ahora cada vez más pero hay una edad donde uno debería dejar de tener sexo dejar de divertirse dejar de bailar eh, no te pueden empezar a gustar Cosas nuevas, porque se supone que tenés que ser un nostálgico de tu adolescencia. Pero todo eso también está presente, ¿o no? Tengo que, claro, tengo porque usar... el modelo exige juventud, ¿no? Eh, juventud, tengo que ser eh... nostálgico de, mi, de mis 15 años. Sí, y, y, y esta idea que, bueno, esto es, es un tema súper interesante, el de que provoca esta romantización, digamos, de. La, de, de de la juventud, por decirlo de alguna manera, no menospreciando en absoluto, digamos, lo que tiene para aportar eh, las personas más jóvenes, sino desde un lugar del menosprecio que hay de todo lo que no sea lo joven, ¿no? Entonces, y ahí, digamos... En esa construcción hay un, hay un corte inter, intergeneracional que se provoca, que es pura pérdida, es pura pérdida social en términos de que se corta la transmisión de ese saber, ¿no? O sea, la transmisión de los saberes entre las generaciones se obtura por esta idea de que ya está, o sea, vos ya, o sea, lo que vos no, no tenés nada para aportar, lo único que hay... Aportar es lo que tiene un pie de 20 años y vos, toda tu experiencia y todo eso no sirve para nada. Y es como y esa exigencia recae más sobre las mujeres, no digo cuando se habla de botox, de las arrugas, digo en general el mensaje está dirigido a las sí, mujeres, exactamente, porque el digamos. Porque volvemos a lo mismo, porque la belleza es lo que a vos te va a permitir tener visibilidad y tener un lugar. Entonces, no es tu capacidad intelectual, ni lo interesante que seas, ni tus ideas, ¿no? Digo, en general, en la masividad, en estos lugares es más importante, pero hoy lo podríamos decir casi para todos los lugares y todos los trabajos. Eh, digo, hasta en la política lo podemos pensar, ¿no? De cómo se elige, cómo se, cómo se elige a la gente hoy. Eh, y, y tiene que ver con esto, ¿no? Eh, bueno ya dejaste de ser linda y ya dejaste de ser interesante y deseable y todo esto. Entonces, bueno, medio que no tenés medio que no lugar y, y es el momento donde yo esto lo relaciono mucho con el mundo de la moda. O fíjate que las modelos cada vez son más jóvenes, ¿no? Y digo, y es solamente cuando sos joven puedes soportar esos niveles de opresión de violencia, de eh, disciplinamiento, de desprecio, ¿no? Digo, nosotros tenemos un montón de, recolectadas, un montón de experiencias de chicas que han participado en ese mundo y las vejaciones a las que son sometidas solamente pueden suceder si tenés 13, 14, 15, 6 años. Después, digo, la experiencia que vos vas ganando en la vida... Te va permitiendo reconocer eso, rechazarlo, defenderte, hacer cosas, ¿no? Que es lo que nos va pasando a todas. Entonces, no es casual que se desprecie esa eh, experiencia, no es casual que se desprecie. Eh, Porque esa es experiencia cuando... que se revela. Claro, o sea, exactamente. Entonces, o sea, y la digo... experiencia que sabe lo que quiere. Es, es eso. Entonces, no, no, no es casual, no es que se trate de que bueno, ahí hay un valor en sí mismo, algo invaluable, algo bueno, no, es que todo esto es mucho más peligroso para el sistema. Digo, toda nuestra experiencia, nuestra capacidad de plantarnos, eh, de decir que no, de alzar la voz, de revelarnos, etcétera, y bueno, claro que eso no va a tener ningún valor. ¿No? Claro que eso no va a ser valorado porque, porque pone en riesgo, realmente pone en riesgo eh, el sistema. ¿no? Y eso creo que lo podemos ver con, bueno, con lo que ha pasado en nuestro país ¿no? a través del, de, de, del movimiento de mujeres y de los feminismos. Lala, ¿hay referentes, además de vos y de mujeres que no, que no fueron tapa? Digo, eh, la verdad es que los modelos, no me refiero a modelos eh, estéticos, sino los modelos de mujeres, también están atravesados por todos estos estereotipos, ¿no? Absolutamente, eh, absolutamente. Es muy difícil escaparse de esto, eh, por esto mismo, y creo que hasta, digo, eh, voy a decir algo un poco políticamente incorrecto, pero creo que han. Hasta dentro del, del feminismo, digamos, o sea, podemos tener un montón de consensos sobre un montón de temas. Ahora, cuando nos metemos a hablar de la belleza, ahí casi que, bueno, hay un montón de consensos que, que ya no tenemos y, y, y esto, ¿no? Porque claro, porque claro que da visibilidad de la hegemonía, claro que te permite ocupar más espacios, claro que hace que te llamen de más lugares y todo esto, ¿no? El otro día lo hablábamos con Flor Freijo en un, en un podcast que grabamos porque tenemos un montón de ideas comunes y hay un montón de ideas que, que no nos son comunes. Entonces, bueno, y ella decía esto, ¿no? Que me parecía también interesante reconocer esa tensión, por lo menos reconocerla, porque si no, no. Vamos a ir a ningún lado, o sea, si no nos vamos a quedar siempre dando vuelta en el mismo lugar, haciendo de cuenta que no, que no pasa nada, que eso no existe, que como somos feministas, eh, ya está, no nos atraviesa, no, no, nos, no nos duelen las arrugas, eh, ¿no? Y que, bueno, no, yo, yo lo hago porque me gusta a mí misma, y bueno, o sea, nos gustamos a nosotras mismas porque nos gustamos en comparación con un modelo que nos dice que eso es lo que, lo que vale, entonces resistir a toda, esa, a toda esa presión es, es muy muy fuerte y, y sí, está difícil sobre todo en, en, digamos, en estos territorios ¿no? donde cada vez digo, me refiero a América Latina ¿no? donde eh, la apariencia física de las mujeres tiene tanta preponderancia en términos de lo que nos da visibilidad está, está difícil Lala, me encantó hablar con vos ya vamos a volver a hablar vamos a dejar que pase el verano <laughs> Seguramente arrancaremos con otra campaña, eh, pero bueno, es cierto, hay mucho para hablar. Sobre todo, eh, como vos decías, me encanta el trabajo que están haciendo en las escuelas. Me parece que es desde ahí y me parece que también falta y mucho desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, eh, muchísimas gracias por, por el espacio, por la conversación y, y, y bueno, y felicitaciones por todo este trabajo. Gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre los miércoles, acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.